¿Te gustaría hacer multi-streaming en varias plataformas? Por ejemplo, las más famosas que sería YouTube, Twitch o Facebook, y es la que ya se está incrementando, incluyendo más que nada, estás en el video correcto. Y pues vamos a ello, a un tutorial, claro que sí, de cómo hacer un multi-streaming. Me estoy encajando un poquito en hacer estos tipos de videos para enseñarles más que nada que creo yo que ya está muy muy al fondo, ya está hace tiempo que ya salió y creo que ya muchos lo saben, o más que nada un multistream gratis, porque en teoría todos los demás son de paga, aunque está el restream, si no me equivoco, el restream nada más se puede para dos plataformas y las famositas YouTube, Twitch y ya. Pero el detalle de esos es de que lo que pasa, a mí no me gusta el chat de ese, no me gusta mucho el chat. De hecho, en sí, de los multistreaming no me late de nada el chat, porque llega tarde, se actualiza tarde. Y estamos aquí, vamos a hacer el video, más que nada porque pues es sencillo, no netas instalar ningún programa ni nada, simplemente tendrías que ir a tu navegador favorito, por ejemplo el mío es Google Chrome, y tenemos que buscar la página que se llama studiomodcruch.com. Te va a salir una pantalla así como esta y lo único que vas a tener que hacer es pues acceder a ella, más que nada crearte la cuenta. De hecho, te da las cinco opciones sencillas, que es por medio de Modcruch, por parte de Apple, Google, Facebook, Twitter y Twitch. Por ejemplo, yo ya estoy con Twitch, así que lo único que me va a salir, como yo ya la tengo, pues ya me sale mi cuenta creada. Vamos a decir que sí. Y pues obviamente a ustedes no les va a aparecer nada de esto. O sea, va a estar, más que nada, creo que nada más va a estar lo que es este de Modcruch y el de Twitch, porque fue con el que creaste. Obviamente este siempre va a estar. Me he dado cuenta que, según yo, no puedes hacer un multistreaming si este lo apagas, porque si este lo apagas, los demás te andan fallando. Entonces siempre lo he dejado así prendido. Y pues ahora obviamente a lo que yo quiero. Por ejemplo, aquí en YouTube, igual es agregar por tu cuenta de Google. Vas a tener que darle con, vas a darle conectar, te va a salir otra pantalla emergente. Ahí donde vas a tener que ingresar tu cuenta de Google al canal de YouTube que quieras poner. Entonces, yo ya estoy con Twitch, yo ya estoy con Facebook. Aquí aparece mi Facebook. Y por ejemplo, aquí ya te está diciendo cuál es la página que tú quieres transmitir. Eso es bueno, porque si digamos tú tienes una cuenta, bueno, tienes la cuenta de Facebook y estás administrando varias cuentas, pero nomás te interesa una, aquí te da la opción de cuál quieres escoger. Te da, por ejemplo, yo tengo dos páginas, entonces yo voy a escoger pues la mía, la del Tito, la otra es de un compañero que yo nomás soy editor, pero pues igual también se puede. De hecho, también hay maneras de hacerlo por medio de, si nomás te quieres dedicar a Facebook y en Facebook quieres repartir tu contenido en ciertas páginas también, ahí también se puede. Y también ahí, si les gusta el video, denle un like. Y por cierto, también síganme en Twitch. En Twitch es donde yo hago multistream, donde hago streaming de juegos, de pláticas, de ver videos de terror y demás cositas que vamos a empezar a hacer. Y pues nada, simplemente me agradecería que me fueras a buscar allá. Siempre hago de parte de jueves a domingo a partir de las 9, 10 de la noche, hora México, en donde me puedes encontrar, y ahí fácilmente me podrás hablar de lo que tú quieras y si tienes alguna duda o etcétera. Si se puede hacer ahí, se te soluciona. Si no, pues sería platicarlo bien, ¿vale? Aquí te dice que si va a ser un streaming más de 8 horas, lo pongas, porque si no, no se va a guardar. Pero supongo yo que no muchos vamos a hacer más de 8 horas, ¿verdad? Yo anteriormente sí lo usaba porque sí duraba un buen, pero
me he dado cuenta que no es tan bueno hacerlo. Así que mejor no lo pongas. Que al final de cuentas me he dado cuenta que esto tiene un error. Porque si no lo dejas y duras más de 8 horas, de todos modos, sí se guarda y es como que algo raro. Así de. Para la protección de que si va a haber y tienes que dejar mayor de 18 y así, pues como tampoco es el caso, te va a dejar apuntar un guión. Vamos a ponerle un. Ah, no, aquí vamos a poner el juego, por ejemplo, es Arts, a lo que yo siempre me dedico. Vamos a poner el título. Subiendo. Viendo copas, ahí está, más que nada, por ejemplo, así y una descripción, ¿no? Lo que sale, lo que es en Facebook y lo que es en Twitch, que tú puedes poner una descripción, eso ya dependerá de ti, aunque también es requerido, obviamente siempre va a ser requerido. Por ejemplo, ¿qué más vamos a ponerle? Así de simple. Y ya, o sea, simplemente aquí se te va poniendo todo. Por ejemplo, aquí puedes tener unas replays, que se supone que está en beta, pero creo que nomás funciona para MobScreen, si no más me equivoco. Igual también es como una ayuda monetaria, también puede ser como un partner en MobScreen, pero pues ahora sí que es nada más complicado. Y pues tus estadísticas, por ejemplo, aquí ya tengo todos los streaming que he hecho. Aquí mismo, de hecho, aquí mismo es guapo porque te dice cuántos comentarios hubo. Por ejemplo, aquí desde Brawl Stars, pues hubo 130, 52 y así. Y pues todo esto. Y aquí me va indicando exactamente a quién fue. Por ejemplo, aquí fueron tres, o sea, fue Facebook, YouTube, Twitch. Por si en dado caso quieres hacer algunas estadísticas más que nada, o sea, desde aquí te estaba diciendo cuántos fueron en Twitch, en Facebook, por ejemplo, Mixer también te sale. Si en dado caso tú quieres ya sea transmitir a una plataforma como, digámoslo así, Nimo TV, digámoslo, ¿no? Aquí le vamos a poner que va a ser un custom stream. Por ejemplo, aquí ya lo tengo. Ya es también mi de este, que en sí ahí te salen tus datos. Digamos, para cómo ponerlo, tienes que ir a tu cuenta de la plataforma donde quieras ponerlo. Y de ahí, pues obviamente, buscar nomás lo que es el RTMP, la URL y el stream key. O sea, es lo único que tienes que estar buscando para poder ponerlo. Aquí te lo va diciendo qué nombre le quieres poner. Por ejemplo, yo le puse Nimo, tú le puedes poner, no sé, Mixer. Y así sucesivamente el stream key y el RTL y lo agregas. Y obviamente si lo quieres mandar a esa plataforma, vas a tener que ponerle on, pues obviamente, para que pues esté prendido a esa plataforma. Y así sucesivamente aquí, esto ya sería tus configuraciones para ponerlo en el OBS o en el Streamlabs o en el OBS Live y así. O sea, esas ya son las configuraciones directamente que vas a tener que poner en el OBS, porque si no vas a tener que guardar, porque si no lo guardas es como si nunca estuviste ahí. Y el detalle es de que para que ya esté configurado al stream key, a la clavecita, el que vas a tener, que vas a pedir aquí este lado, para que así lo pongas ya en el OBS y ahora sí puedas transmitir a todas las plataformas que tú quieras. De hecho, es muy 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 chulo, muy guapo el tener ya las tres plataformas juntos. Aquí te está diciendo los códecs que acepta, que es el básico, el normal, el común, el de Nvidia, nada más, obviamente. El modo sería el CBR, el keyframe. Tenías que ponerle siempre en 2 segundos, que siempre es lo que pasa. Y el bitrate que te está indicando que es de 720, tienes que poner de 1800 a 3000. Y si estás haciendo de 1080 a 3000 más. El bitrate es el ajuste que tienes de internet para poder hacer stream. Otra cosa importante que tiene esta parte es que aquí te da una subventana de
el chat, o sea, te va conectando con todas las plataformas que estás adentro, obviamente, todo lo que son YouTube, Facebook, Twitch, Nimo y así. Y eso es bueno porque ya vas a tener tu propia ventanita para poder ver el chat. Pero yo sí no lo usaba mucho porque no me gustaba. No me gustó el chat porque tardaba mucho a lo normal que tú podías conseguir. Y era muy frustrante porque luego decían, es que no me saludas. Y yo sí, es que apenas me salió tu comentario. O sea, son cositas desesperantes para uno y para el otro. Pero bueno, eso sería todo por parte mía, por parte de enseñarte multistream. Pues es una calidad bien, no está tan mal. Y pues, ¿qué más que pedir cuando es multistream? Pues excelente, ¿no? O sea, está muy que, pero que muy bien. Así que, bueno, eso sería todo. Ya saben, síganme en Twitch, ahí es donde hago streaming de juegos, también de otras cositas, temas en particular. Y pues estaríamos ahí en ambiente para que no haya ningún problema. Si tienes alguna duda, lo puedes comentar aquí. Me puedes ir a buscar a Twitch. Que sería más recomendable ahí. ¿Por qué? Porque estaría más que nada en vivo. Tú me estarías hablando. Yo te estaría respondiendo en tiempo real. Así que bueno, más que comentar. Muchas gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. I think the girls with their nails done now.